caravana fue una caravana de encuentro de la palabra cantada y danzada que nos permitió acompañar a la comunidad de Argelia, a la comunidad del Plateado, a la comunidad del Mango, con esa palabra de solidaridad. Fue un espacio muy ameno, en medio de todo el miedo. Consideramos que la caravana rompió el miedo, porque dentro de la caravana había muchos rumores que no querían que llegáramos a esos escenarios, y ahí estuvimos acompañando a los compañeros en resistencia. Desde nuestro aporte y reconocimiento del proceso de la movilización aquí al Cañón del Micay, pues fue una labor bastante ardua, ya que el nivel de riesgo que la población civil y el movimiento social teníamos frente a esta situación era muy alto. Sin embargo, no solo la Guardia, sino todo el proceso organizativo de todas las organizaciones urbanas, campesinas, afrocolombianas e indígenas que hicieron parte del proceso, fue un aporte, fue los que lograron que gestar que de alguna manera este espacio tuviera tantos frutos. Pensamos que estos ejercicios de acompañamiento, decirle a todos los actores armados que se encuentran en el territorio que la defensa de la vida, la defensa de del territorio y la permanencia en el mismo se hace necesario, esa es nuestra mayor exigencia, y pedirle al Estado colombiano que ponga sus ojos sobre estos territorios y que no es la militarización de los mismos que van a ayudar a solucionar el conflicto. Pensamos que esto es como echarle gasolina al fuego. Nosotros vamos a elevar, después de este ejercicio de acompañamiento y de haber visto la realidad que se vive en el territorio, una petición urgente al Estado colombiano, una exigencia al Estado colombiano y a las organizaciones internacionales que hoy nos han acompañado, la visibilidad de esta situación que se vive en el Cañón del Micay, y que el Estado y que los medios masivos de comunicación desconocen y niegan. Entonces nosotros de esta caravana queremos contarle al mundo que acá hay un conflicto, una disputa territorial de grupos armados ilegales, pero que también hay grupos legales como el ejército y la policía que están permitiendo que maten a la gente, que el Estado no está cumpliendo con la responsabilidad que le corresponde. Y eso es lo que la comunidad, la opinión pública nacional y la comunidad internacional tiene que saber, para exigirle al gobierno que cumpla con su misión institucional de proteger la vida y honra de la comunidad, que no lo está haciendo aquí en este San Juan, en este cañón del río Micay. Antes, por el contrario, recibimos declaraciones desobligantes, como la que hizo el comisionado Archila, donde dice que esta caravana es politiquería. El gobierno no protege la vida, pero tampoco le gusta que comunidad campesina, que comunidades organizadas vengan a proteger a la gente que hay acá. La caravana nace por la necesidad, ante la situación delicada, la situación grave de violencia contra la población, contra la región, y en ese sentido se plantea la urgencia de una caravana que pueda visibilizar, que pueda llegar a la región, que pueda hacer presencia en la región y decirle a la gente que no está sola, de levantar también con alegría, con moral
el espíritu de lucha, el espíritu también de resistencia en el territorio, pero también contarle a las autoridades colombianas, al gobierno colombiano, al pueblo en general, al pueblo también internacional, internacionalista, que esta situación está ocurriendo, que esta violencia está ocurriendo, que este genocidio está ocurriendo, y desde ahí la urgencia, la necesidad de que la violencia pueda bajar. Los retos que yo veo son bastante grandes, pero imposibles no son, porque se puede mirar de que el pueblo no está solo. Hay muchos lugares más, muchas ciudades que lo están acompañando, muchos procesos, organizaciones tanto internacionales como nacionales, y de cierta manera, aunque el pueblo se siente un poco como decaído, pero al uno saber que hay otras personas más, otras organizaciones más que lo están apoyando a uno, eso de cierta manera reconforta y da aliento para decir, bueno, no estamos solos. Y esta lucha hay que seguirla. Y pues por lo tanto también esperar que el Estado se pronuncie y que verdaderamente haga un trabajo significativo en este lugar, porque no podemos seguir permitiendo de que los líderes sociales sigan siendo asesinados, de que sigan siendo desplazados de su territorio, sino que verdaderamente permanezca y sobreviva la paz dentro del territorio, que eso es lo que le exigimos al Estado. Y hay también un logro bien importante resaltar, y es que insistimos que el arte, que la cultura, no es un espacio alterno, como decimos, telonero del discurso político, sino que es un hecho político, y que desde la cultura, desde el arte, promovemos el encuentro, promovemos la integración, promovemos la paz, y por supuesto desde ahí también construimos política. Entonces, un logro importantísimo de esta caravana es hacer de la cultura, del arte, un ejercicio de acción política, no solamente para protestar, sino también para contar nuestras esperanzas, nuestros sueños. Y esperamos que Argelia se cese todas esas masacres, pero además en Argelia se pueda generar otro horizonte. Eso venimos a traer, esa palabra de resistencia, y contarle a Argelia y a todo el mundo que resistir no es aguantar.